Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues vamos a ver lo que es esta figura, el Pinhead de Hellraiser. Esta figura NECA que tiene poco que salió. Es una figura que también yo estaba esperando también ya tenerla. Y pues aquí la tenemos ya. Entonces vamos a darle una revisadita y a ver qué tal está. Buen día amigos, aquí estamos ya con la figura, ya la sacamos. Aquí vamos a ver un poquito la caja. Aquí vemos la caja de esta NECA, The Ultimate Pinhead. Aquí vemos en la parte de atrás. NECA había sacado ya esta figura varias veces, pero realmente esta versión es la que se asemeja mucho más al rostro de la película. De hecho, incluso aquí parece parte de la película, pero en realidad es la figura. Aquí vemos algunas armas. Lo abrimos, pues ya lo saqué. Aquí vemos cómo están las cadenas. Y aquí están algunas piezas todavía, que son las manos, las vamos a sacar ahorita. Estos son los accesorios que trae. Vamos a estar checando uno por uno. Como vemos, aquí está el rostro, pues es un rostro bien detallado y muy bien logrado, ¿no? Sobre todo pues el rostro, ¿verdad? Porque les digo que había otras figuras que yo había visto, pues sí se asemejaban, pero esta se asemeja muchísimo más a la versión que tenemos ahí atrás, pues de la película. Estas aberturas aquí, y aquí tiene un poco de flexibilidad lo que es el torso. Aquí trae esta especie como de corset, y por la parte de atrás igual. Entonces trae esta parte. Lo curioso de esta figura es que trae esta túnica, pero que es este material pues como de tela, pero es una tela así brillosita, está simulando que es el cuero, ¿verdad? De este faldón, de esta túnica. Que sea de tela pues le da un plus, ¿verdad? Para que la figura todavía se mire más imponente y pues con más detalle. La parte de adentro trae este tipo como de botas, pues siguiendo un poco, ¿verdad? Pero realmente en las películas el personaje siempre trae la túnica, ¿no? Pero aquí le dieron este toque. Aquí trae este juego de manos. Realmente pues son iguales, no tienen un poquito de abertura en los dedos, pero son iguales. Acá tenemos otro, que estas sí son de puño cerrado, pues para mantener las armas, en lo que son los cuchillos y esto, ¿no? Aquí vemos el cuchillito, trae este como ganchito, es un cuchillo pues lleno de sangre. Aquí trae esta otra arma. Aquí trae esta otra también con los ganchos, igual de sangre, y esta como cegueta. Mira también esta ceguetita que la trae. Ahorita vamos a ver para qué son estos ganchitos. Aquí está también roja con pues simulando sangre, ¿no? Aquí están los famosos cuadros, ¿eh? La configuración del lamento, como le dicen. Aquí tenemos el cuadro completo. Aquí tenemos el otro, ¿verdad? Cuando se está, digamos, haciendo la invocación o que se está cambiando. Pues están muy bien, muy detallados también. Y vemos esta cabeza, que me parece pues mejor todavía que la otra. Como vemos una expresión, ¿no? Pues de enojo y todo esto. Aquí tiene sus dientes también. Está bien, ¿no? Los ojos negros y sus hombros azules. Esta cabeza me gusta más, entonces se lo vamos a cambiar por el otro. Pues aquí vemos, ¿eh? Para qué es este cablecito que trae aquí en la panza para colgar las armas, ¿eh? Estas armas que trae quedan ahí. Entonces este personaje pues es este personaje clásico de los años 80, bueno, parte de los 90 también. Pinhead es el jefe de los cenobitas. Estoy haciendo un diorama que después se los voy a mostrar para esta figura, que creo que va a valer la pena tenerlo en algún lugar, pues para que luzca. Tiene las articulaciones para que pueda sostener el cuadro y luzca bastante bien en algún display, un diorama como es esto. Y pues así lo iremos a poner. Pues vemos aquí todos sus clavos en su cabeza. Está bastante bien la figura, me encantó. En la caja da demonio para alguno, ángel para otros. Está bonito, el arte también de la caja está muy, muy bonito. Les super recomiendo esta figura, amigos. Les mando un saludo. Cuídense. Bye bye.